llega la aventura más espectacular. Impresionante. Explosiva. Con dos gigantes en la acción y en la guerra. Stallone, Schwarzenegger. No. Son Emilio Dizzi y Guillermo Francella en Los Exterminators. ¡Eran todos detenidos! ¡Somos las fuerzas especiales! ¡Arriba las manos! Bueno, hermano, fue una joda. Buenos días. Son indestructibles. Peligro. Suspenso. Aventura. Con el encanto de Patricia Sarán y la actuación especial de Aldo Barbero. Los Exterminators. Con dos auténticos colosos de las artes marciales. Héctor Echavarría. Tres veces campeón mundial de karate de la American Karate Association. Y Néstor Barcé como el dragón. Quinto Dan de Karate Do, campeón mundial de roturas. Ya está. ¿Quién está? Vos, bordea el campamento. Vos, quemá los jeeps. Vos, soltá a las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. El coraje y heroísmo de Los Exterminators. El dragón y sus ninjas asesinos. Dizzi y Francella, dos alumnos que se convierten en maestros. No se pierda a Los Exterminators. Este programa Locos por Decadé, hablemos de todo. También, les quiero agradecer a nuestro querido operador Javier Gualtes Pérez Estable, que está del otro lado, haciendo que toda esta producción mágica, majestuosa, la que puedan ver ahora, es gracias a él. Pero también, bueno, voy a presentar a... Tengo dos ninjas, por lo visto, al día de hoy. Primero voy a presentar a mi coequiper, que es Leonardo Pupo. ¿Cómo anda, señor ninja Leonardo Pupo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Los ninjas no hablan, papá. Nada más. Observo en las sombras y lanzo yuriquén. No, espectacular. La verdad que estoy, tenía que hacerlo. Estoy como loco. Me corté el pelo también, acá. Soy yo. No, súper contento. Esto es mi niñez en vivo y en directo. Un ídolo, Néstor el Dragón, Barcé. Así que, nada, boludo, le vamos a preguntar de todo, pero de todo, ¿o no, Mati? Tranquilos, de todo. Pero antes, bueno, de pasar con Néstor, les quiero, bueno, informar que el día de ayer estuvimos subiendo un video a nuestras redes sociales de Valeria Escobar de la provincia de Formosa. Del video de ayer a hoy sumó más de 10.000 reproducciones. ¿Por qué sumó más de 10.000 reproducciones? Por dos motivos bastante interesantes. Primero, que ella es una chica integrante de la selección argentina de taekwondo sordos. Ella entrena junto a su hijo en la provincia de Formosa. Y la particularidad de ella es que entrena, como están viendo en el video, en la tierra, con pies descalzos. La bolsa que ustedes ven que está pateando la armó ella porque no tiene material de trabajo. También se quedó sin la posibilidad de rendir su próxima graduación porque no puede hacer las clases presenciales. Lamentablemente también tiene que entrenar de manera temprana, cuando hay sol, porque cuando baja el sol lamentablemente no tiene luz en ese lugar para poder entrenar. Y quería, bueno, más que nada compartir este video con todos ustedes, porque bueno, siempre nos llama la atención de que hay excusas para entrenar, de que por algo no se puede, de que no tengo luz, de que no tengo un lugar de entrenamiento, que no tengo el piso de goma, que no tengo las zapatillitas de la marca con el cordoncito violeta que me gusta. Y bueno, le queríamos destacar la increíble fuerza y gana que le pone esta chica
para poder superarse día a día y hacer lo que más le gusta, que es el taekwondo. Leo, no sé si vos querés agregar algo con respecto a esto. No, no, por supuesto que obviamente que estas cosas te hacen ver que cuando uno realmente tiene ganas de hacer las cosas, realmente tiene un objetivo y realmente siente el entusiasmo, que yo siempre digo que es como una, es una emoción muy infravalorada, ¿no? El entusiasmo. Creo que es lo más importante que hay, una de las cosas más importantes que hay en la vida, ¿no? Sentir entusiasmo por todo, porque es lo que hace que cuando vos te levantés a la mañana, nada, ya tenés algo en la cabeza, ya tu día tiene sentido, ya solamente eso te da pilas, y bueno, no, y hace también que no importa lo que pase, ¿no? Las condiciones que haya, uno siempre va a buscar la manera de hacer eso que lo entusiasma, y nada, es un ejemplo, la verdad es espectacular, para aplaudir, totalmente. Y bueno, y ahora sí vamos a presentar al invitado del día de hoy, que es Néstor Barcé, el dragón, en exclusiva, en Hablemos de Todo por primera vez. Hoy tomamos mate con el dragón, en vivo y en directo, en Hablemos de Todo. ¿Cómo está, dragón? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Acá tomando mate. Con el mate personalizado. Personalizado que me mandó un amigo, mirá. Espectacular. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto, mejor no podemos estar. Hoy le decía, yo no soy matero, no tenía el mate a mano, tengo un vasito con agua. Es lo mismo, el asunto de estar. Escúchame, les voy a agregar algo. Esa chica es una genia, es mi ídola esa piba. Es una genia. La verdad, es admirable. ¿Viste los campeones que hay acá? Porque esa piba es una campeona, ¿entendés? Ya es campeona, ¿entendés? No hace falta que tenga un título, nada. Esa piba ya es campeona. Exacto. Es una campeona esa chica. Una genia. Bueno, sí, Néstor, que acá con ustedes. Exactamente. Salud. Tomamos mate con el dragón el día de hoy. Salud. Salud. Bueno, queremos hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar primero de tus comienzos. ¿Cómo llegó? ¿Cómo nació el dragón en las famosas películas de los 80 que muchos de nosotros, la gran mayoría que practicamos artes marciales, la hemos visto muchas veces? Yo te voy a decir dos cosas que me pasó a mí de chico y que me pasó a mí de grande con esas películas. De chico yo le tenía pánico al dragón porque realmente daba miedo. Más vale que le tenías que tener miedo. Daba miedo al dragón cuando uno era chico. Pero de grande me pasó que decía... Ojalá que los caiga todo a piña. No sé si les pasó lo mismo, pero yo después de grande uno hincha por el dragón. Decir, loco, que los mate, basta, ¿no? Pero vale, pero aparte los otros tenían todo, ¿me entendés? Estaban en las mejores instalaciones, entrenando, y el dragón estaba ahí en la selva. Obviamente te pones del lado del dragón, decís que lo caiga trompado. Vos sabés que todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo me dice lo mismo. Tarde o temprano me dicen, yo terminaba cinchando por vos. Es una de las cosas lindas que siempre me pasó. O sea, a mí me encanta hacer el papel del malo, porque yo siempre digo, en todos los reportajes que me hacen, digo que si hubiera hecho el bueno, a lo mejor no se estarían acordando de mí y que me hubiera aburrido mucho también en el papel. Me encantó hacer el malo, me encanta el papel del malo. Y siempre digo, vos tenés una película y tenés un buen héroe si tenés una buena contraparte, o sea, si tenés un buen villano. Si no, no, viste, la película pasa sin gloria ni nada. El villano es el que muchas veces le pone la emoción a la película. Si el villano no es un buen villano, no, como que, viste, el héroe termina siendo medio pavo, ¿no? Tal cual. ¿Cómo nació el personaje de dragón? ¿Cómo fue que te llamaron, llegaste? ¿Cómo armaste el personaje? ¿Cómo fue todo eso? El dragón ya lo hago de grande, o sea, yo ya tenía 30 años. Yo ya hacía del año 80 que estaba en la televisión, en distintos programas, me llamaban de un canal, me llamaban del otro, y en el momento que me contratan para hacer el dragón, yo estaba en pleno programa de Gerardo Sofovich, en la noche del sábado y en la noche del domingo, que era el programa que más rating tenía en ese momento, y era un boom en ese momento el programa de Gerardo Sofovich.
y yo estaba rompiendo las barras de hielo y haciendo cosas de karate. Y pasaba todos los días a la producción, pasaba por la puerta de Argentina Sonofilm, y yo no sabía que estaban ahí las oficinas de Argentina Sonofilm. Yo iba para Canal 2, yo trabajaba en un gimnasio que estaba en Maipú y Córdoba, y me iba todos los días caminando, los días que tenía que ir a la producción, que por lo general era dos días antes del programa, para ver a qué hora tenía que ir ese día al canal, ¿no? Para arreglar el horario y todo. Y yo me iba caminando tranquilo, a la tarde, paseando por el centro, y agarraba la Valle, y las oficinas de Argentina Sonofilm estaban ahí en la Valle. Y yo pasaba por la puerta y no sabía. Y el director de Argentina Sonofilm, Carlos Mentasti, me veía por la ventana pasar, y esto me lo contó él el día de la primera reunión, y le decía a su socio: ahí va el que rompe las barras de hielo, quiero que ese sea el villano de las películas. Él ya tenía en la cabeza las dos películas. Mirá, así fue. Planificado. Claro, un día me llamaron al gimnasio por teléfono, y me dice la recepcionista: te llaman por teléfono. Le digo: ¿quién? Me dice: de Argentina Sonofil, que me dijo la señora, que la chica, que quieren llamarte para hacer, que te llaman para hacer una película. Y yo creí que era un amigo que me dijo. Yo dije: me están jodiendo, es una joda, dije. Sí, sí, decile que sí, decile que sí, cortale. Le corto, me decía la chica de la recepción. Sí, cortale, era de bola, dice. No. Vuelven a llamar, la piba le corte, vuelven a llamar. Y entonces me dicen: Néstor, ¿por qué no atendés? Y bueno, cuando atiendo, yo atendí sabiendo que era una joda, ¿viste? Una joda de algún amigo. Y no, era una chica, era la secretaria de Mentasti, que me decía si podía pasar. Y bueno, el otro día, a las 3, 4 de la tarde, ya estaba ahí sentado con ellos y me estaban contando esto que te estoy contando a vos, que me veían pasar y que querían que fuera el villano de la película. ¿Y el color particular del pelo? Porque el pelo no tenía ese color rubio. No, yo soy rubio. De chiquitito me decían el polaco. Después, cuando vas creciendo, se te va haciendo más, viste, más oscuro. Yo tengo soy rubio, pero no albino. Y cuando les digo que sí, que voy a hacer el dragón, me dice: bueno, pero tenés que ser, me dice, tenés que hacer el papel de un ruso, me dice, y te vamos a decolorar el pelo. Yo no sabía ni de qué cuerno me estaban hablando. Me dice: te vamos a decolorar el pelo porque tenés que tener el pelo blanco. Está bien, yo mientras no me cortaran el pelo, está bien, le decía yo. Y bueno, así es, porque parece que en ese momento me dicen ellos, ¿no? Me dice: porque te va a hacer más cara de malo. Para mí no es lo mismo, pero bueno, pero los que, es verdad, cuando me vi por primera vez con el pelo blanco, hasta yo me asusté. ¿Vos te asustabas? Yo me asusté mal. Cuando me vi. Cuando me sacaron la cosa esa que me habían puesto para teñirme el pelo, y me vi con el pelo blanco, dije: wow, tenían razón. Fíjate que muchos villanos de las películas los ponen con el pelo más claro, albino, blanco, ¿viste? O muy rubio claro, porque parece que acentúa más los rasgos, una cosa así. Sí, es verdad, hay muchas películas donde hacen eso. Vos, Leo, ¿qué te gustaría preguntarle? Estás en tu momento ahora. Sí, no, bueno, antes de arrancar con las preguntas picantes, que ya las tenemos ahí, son bien picantes, pero bien, bien picantes, primero quisiera que le cuentes a la gente qué formación tenés como artista marcial, que es muy, muy, muy extensa, muy vasta. Obviamente de una forma resumida, porque en realidad si te pones a contar todos los récords que tenés, todas las artes marciales que practicás y las especialidades que tenés, que las vas a contar vos construyendo se me fue el nombre, ¿cómo que se llaman? Las armaduras de samurái. Sí, especialidades, récords. ¿Sabés que no tengo tantas especialidades? O sea, solamente yo practiqué en mi vida karate. Es el único arte que practiqué. O sea, hace más de 50 años que practico karate. Lo que dentro del karate, sí. Dentro del karate, sí. Pero como arte marcial, solo practiqué karate. No practiqué otro arte. Cuando realmente caí sin querer en el karate, porque caí sin querer. Yo sabía que me gustaban las artes marciales, pero no sabía ni lo que era el karate, ni el taekwondo, ni el kung fu, ni nada. Era chico, pero sabía que quería hacer eso. De casualidad caí en una de las mejores escuelas de karate de la Argentina, que es la escuela del sensei Hideo Tsuchiya,
pero sin querer, ¿eh? Sin querer, no fue que elegí, que sabíamos, mi papá no entendía nada del tema, yo tampoco, mi tío que fue el que impulsó que yo practicara artes marciales, tampoco, él había sido luchador greco-romano, greco-romano, claro, o sea que nada que ver, ¿viste? Pero como yo quería hacer algo de eso, vino un día y le dijo a mi papá, acá en Avellaneda yo vi un cartelito de un lugar que practican, no sé, judo, dice, karate, vamos a ver, porque en ese momento era así, lo que realmente se conocía era el judo, y los que estaban en el tema, porque, así, situate 52, 53 años atrás, 54 años atrás, ¿viste? Te tenés que transformar, ir a la época esa, porque hoy decís, nombrás un arte marcial, agarrás a la señora de acá a la vuelta de 80 años y le decís, ¿usted qué arte marcial conoce? Y te las nombra todas, porque claro, es así. Claro. En ese momento, ¿viste? A mí me llevaron a ver, es justo el día que fuimos a ver, había judo, yo miré la clase de judo y a mí no me gustó, yo decía, esto no me gusta. Y por suerte la chica de la recepción dijo, mañana hay karate. Y nosotros miramos como diciendo, de ¿cómo se cocina eso? Y, claro, ¿viste qué? Y vengan a ver qué les va a gustar. Y bueno, la chica nos dijo, es como esto que están haciendo arriba, para que entendiéramos, porque nos miró a mi papá, a mí y a mi tío, y vio que no entendíamos nada. Entonces dijo, es como esto que vieron recién, pero tiran más patadas, más golpes de puño. Y al otro día fuimos. Y yo dije, sí, esto es. Y de pedo, quedé ahí. ¿Entendés? Bueno, después sí, seguí hasta que me dieron la categoría de Dan. Y ahí empecé a manejar la katana. Y ya de chiquitito me gustaba la rotura. Entonces, como artes marciales, no. Solamente el karate. Después sí, bueno, los récords de rotura, porque me gusta la rotura y me gusta manejar la espada, ¿no? Y el nunchaku. Después manejé un poquito todas las armas, pero la que más me gusta es la espada y el nunchaku. Así que solamente un arte practiqué. Y con el tema de las roturas, tenés ahí unos cuantos récords. Ahí sí. De chiquitito ya me gustaba romper, ya rompía de chiquitito yo. Era bastante. Ya rompía de chiquitito. Pero, y después seguí de grande también rompiendo, ¿no? Y bueno, fue lo que más me llamó la atención primero, porque, viste, el típico, cuando empezás a meterte en el tema, empezás a ver fotos o empecé a ver cosas en las revistas de gente que rompía ladrillos y todo, y dije, ¿cómo es esto? Esto me gustó. Y después un día vi una exhibición, una pequeña filmación de Sensei Masoyama, que peleaba con los toros. Y yo dije, wow, dije, ¿se puede pelear con un toro? Y ahí quedé, viste, y sí, ahí quedé tocadito y dije, bueno, no estoy peleando con un toro, te voy a decir algo. Cuando hice el Luna Par, cuando hice el golpe del dragón en el Luna Par, y mucha gente me preguntaba porque parecía que era imposible pensar en algo más de romper 50 barras de hielo, ¿no? Cuando yo hice las 52 barras de hielo en Luna Par, en el vestuario vino mucha gente y me dijo, ¿y ahora en qué estás pensando? Y le dije, ahora pelea con un toro. El toro y el dragón. Porque quería emular a Masoyama. Pero va en contra de mis creencias, porque yo soy de esos que, viste, aman los animales, y dije, nada, no me voy a poner a pelear con un toro, y después que no, tampoco soy medio tarado. Si dije, después la pensé bien, y dije, yo soy un tarado, ¿cómo me voy a poner adelante un toro? Y ahí se me fue la gana, viste, dije, yo estoy loco. Claro, pero la pensé, dije, qué lindo, mirá el título, El Toro y el Dragón, mirá qué lindo el título, pero no. La verdad que no. Pero sí, lo animal sabe dónde queda, ¿no? No. Más o llamo bueno solo. Claro, está igual. Está igual. Uno, bueno solo. Uno y, sueña, ¿viste? Y tu récord, contanos cuál es tu récord máximo de rotura de barra de hielo y qué sentís, porque rompés una, rompés dos, rompés, pero después. Ya cuando va por la número 28 y sabés que te falta la mitad y tenés el brazo, ¿cómo es eso? Mirá, cuando hice las 52 barras de hielo, yo entrené 2 años para hacerlo de Luna Par. Eran 50, en los afiches decía, este es el afiche. Eran 50 barras de hielo.
Pero cuando pusimos, cuando las armamos, se hicieron 52, porque las poníamos de a 4, entonces para que quedaran bien fueron 52. Claro. Entrené durante 2 años como un animal, porque entrenaba de lunes a lunes. Y nunca se me ocurrió pensar que no lo iba a poder hacer, ¿viste? Pero bueno, era la primera vez. Cuando terminé dije, wow, bueno, ya está. Mi familia me decía, bueno, ahora ya está, ahora ya está. Yo decía, sí, ya está, ya está. Y después vinieron en 2012 a buscarme para lo de History Channel. Y ahí claro. Dije, bueno, ¿cuántas podés poner? Me dijeron, vamos a poner 60, dije yo. Y hace ya dos años hice 100. Fue el último récord, acá en el estadio José María Gatica en Avellaneda, que lo armó toda la municipalidad de Avellaneda. ¿Qué se siente? Mirá, realmente no siento nada porque me voy al, hablando mal y pronto, y que me disculpen, me voy al carajo mentalmente, y una vez que arranco, lo único que sé es que tengo que terminar. Me pasaron dos cosas. Por ejemplo, cuando fue lo de Luna Park, ni me di cuenta. Estaba tan invadido por la adrenalina de 7.000 personas que gritaban y que me victoriaban y que dale, me gritaban dale Néstor, que la verdad, a veces lo miro el video porque lo quiero ver, porque como que no me di cuenta. Eso fue lo de Luna Park. Cuando hice lo de History Channel, sí me di cuenta porque ahí no había nadie, eran las cámaras y yo nada más. Entonces ya cambió, ¿viste? Ya es como claro. Que estaba el que dirigía el programa, que era el hijo de Tuzán, la producción de History Channel, los representantes de History Channel y mis alumnos que habían ido a ayudarme a armar las barras de hielo. Entonces ahí sí como que miré, y cuando vi el camino de barra de hielo dije, wow, ahí tuve tiempo de pensar. Y cuando fue lo de las 100 barras de hielo, me pasó algo que fue, iba rompiendo. Las tres están ahí en internet. Iba rompiendo y en un momento como que miré para atrás y vi que me faltaban como otras 50 barras más. Y dije, en la que me metí. Pero fue un segundo, ¿eh? Y lo saqué de la cabeza porque si no ahí abandonás. Porque me dolían los brazos, por eso paré. Porque fue la primera vez que me empezaron a doler los brazos cuando hice la 100. Entonces en un momento paré como para tomar aire y me di vuelta, pero sin querer me di vuelta, no fue que lo hice a propósito para mirar, me di vuelta y vi que la línea, veía la línea de barras de hielo y faltaban, sí, la mitad, como 50 más. Y recuerdo eso, pero fue un segundo y seguí porque si no parás ahí, ¿viste? Por suerte no me lastimé en ninguno de los tres. Bueno, acá tengo que está comentando... lo tenemos a Sergio Batowski, gracias al maestro, Andrés Sach, todos le teníamos miedo, lo tenemos a Sonia, buenas noches acá haciendo el aguante del dragón, lo tenemos a Natalia, hola haciendo el aguante a Néstor desde Córdoba, lo tenemos a Cristian Huracán, grande del dragón, el héroe de los antihéroes, Osvaldo Macías está mirando, a Sama diciendo genio, tuve la suerte de filmar con él, está Maximiliano Guerra de la provincia de Salta, Sonia de un grande sensei, Freddy Ochoa, qué grande, Vero Acuña, ídolo de multitudes. Y me gustaría preguntar, ahora que me cuentes, volviendo a lo que era tu época más gloriosa, ¿no? Fueron los 80, los 90, por ahí por el tema de las películas, eso de manejar por ahí la fama, si te hizo... Contame la historia de la fama. ¿Te hizo ganar algo? ¿No te hizo ganar algo? La no. Noche de Buenos Aires te hizo... No hablo de dinero, estoy hablando de... Sí. Salir con una vedette re famosa, por ejemplo. No, yo ya lo hacía antes de ser el dragón, eso, papá. O sea que después de la película el dragón es potente. Escúchame, yo fui el dragón a los 30 años. ¿Qué te crees? Que ya tenía hijos cuando hice el dragón yo. Ya venía haciendo cagada hace rato. No, mirá, nunca dejé de ser yo. O sea. Sigo teniendo los mismos amigos que tenía de chico, sigo viviendo en el mismo barrio, en la misma casa. No, yo siempre estuve en claro que, porque siempre me quedaba, siempre tenía en la cabeza ese dicho de la fama es puro cuento. Y es verdad, la fama es puro cuento. Lo que me dio mucho, que yo siempre agradezco, es esto, ¿ves? 30 años después de las películas,
o 40 años después de la televisión, porque yo estoy en la tele del año 80, mi debut fue en el año 80, ir por la calle y que todo el mundo me salude, me grite, bueno, Dragón, o Sensei, o me escriban, y no sé, si hago algo en Facebook, o por donde lo haga, están siempre esta gente linda que te está mandando saludos, o es lo que más me dio. Y salir, sí, tuve mi vida de locura como todos, pero no por, ya venía, como dije antes, ya venía haciendo cagada hace rato. Ya. Y acá Andrés dice, el maestro Barcé no perdonaba ni una. Menos mal que no estoy casado yo ahora, porque si no sabes en qué lío que me estoy metiendo. Pero bueno, así como todo, ¿viste? Anduve. Pero no fue por las películas ni por la fama ya. No, pero pará. ¿Alguna que puedas contar? Porque si te mandaste varias doy fe que seguramente fue así. ¿Te pasó, por ejemplo, no sé, vino un minón y de repente que era la novia de tal fulano y no se te fue la mano porque vos eras el dragón? ¿Algo así te pasó? No, novias no. Novias de fulano no. Así que vinieran. Mira, yo trabajaba en un gimnasio que estaba en Maipú y Córdoba y era el gimnasio donde iban todas las chicas que trabajaban con Jorge Porcel, con Zapat y toda la secretaria de Gerardo Sofovich. Y como buen caballero lo dejamos ahí. Pero novia no, porque yo no me quería meter en lío, entonces siempre, viste, si no tenían novio, viste. Pero no, pero bueno, laburaba en ese gimnasio, era ahí estaban todas, todo lo que se te ocurra, todas las ninjas de las películas, no sé, todas las chicas que estaban con, que te lo dije, las gatitas de Porcel, las que estaban, las chicas que salían con Zapac, ¿viste? Eran todas, el 60% eran alumnas mías. Porque yo, lo que mucha gente no sabía, era que yo daba clases de karate, pero yo vivo de la gimnasia, no vivo del karate. Toda la vida viví de la gimnasia. La gente se piensa que yo vivía del karate. Si yo hubiera vivido del karate, vos que me dijiste si me dio fama y dinero, si yo hubiera vivido del karate, yo me hubiera muerto de hambre hace rato. Porque nunca supe hacer negocio. Nunca fui de hacer negocio con el arte que yo practico. Mucha gente... Mira, por acá, por el barrio, cuando yo hace 12 años que puse la escuela acá en mi casa. Y te puedo asegurar que el club de acá a la vuelta... que tiene artes marciales, como todos los clubes de acá del barrio, hay como 4 o 5 clubes por acá alrededor. Yo soy el que más barato cobra. Y eso que es un lugar privado, ¿entendés? No, nunca hice plata con el karate. Sí con la gimnasia, yo siempre viví de la gimnasia. Yo, cuando estaba casado, mi familia, o sea, mis hijos, todo lo compré con la plata dando clases de gimnasia. Entonces, imagínate, eran todas alumnas mías. Acá dicen Luis Saavedra. Hay mucha gente famosa de alumna, por suerte. Luis Saavedra dice: el dragón, el rey. Habla del tema que vamos todos presos. Pará, que todavía no arrancamos con la pregunta picante. Tengo una pregunta seria. Esta sí me interesa de verdad. Bueno, menos mal. ¿Qué pasó en estos últimos años que se dejaron de hacer? Si bien lo de los exterminitos era tipo parodia, ¿por qué está ese bache en el cine argentino del cine de las artes marciales? ¿Por qué no tenemos esa cantidad de películas que por ahí yo creo que vos hubieras sido el puntapié inicial para hacer una carrera de películas de artes marciales, por lo menos en nuestro país, que es un bache que existe hace años y que solamente nos quedamos con esa saga nomás y no se supo aprovechar? Yo creo que no se supo aprovechar para seguir evolucionando en algo mejor, como por ahí lo hacen en otras industrias cinematográficas. Y te lo voy a contar como lo conté mil veces. Cuando estábamos haciendo Exterminator 2 en la cárcel, cuando estábamos filmando a las noches, que por ahí hacíamos un parate para tomar un café, un té, lo que sea, porque hacía frío, nos poníamos a hablar con los productores. Entonces un día estaba Héctor, Hugo Cato Quiril, el Ninja Blanco, Juan Vera, mi eterno guardaespaldas, y yo, los cuatro. Estábamos hablando con los productores de Argentina Sonofil, ahí estábamos tomando un café, ahí calentito, ¿viste? Estaban filmando los ninjas, estaban filmando una escena con los ninjas, y nosotros estábamos en otro rincón sin trabajar y nos pusimos a charlar.
Entonces, como ya estábamos haciendo la 2, y la 2 es un poquito más seria que la 1, ¿no? Es como más película, porque como estamos en la cárcel, ¿viste? Por ese lado es más película. Entonces le dijimos, bueno, ahora estábamos hablando de todo un poco y dijimos, bueno, ahora la tercera la hacemos en serio. O sea, la tercera no tenía que estar ni Emilio ni Guillermo y hacer una película de artes marciales en serio, con un montón de campeones que hay acá en la Argentina y todo. Y el productor nos miró y dijo, no, dijo, ¿para qué? Y dijo, bueno, y si es un éxito, ya había sido un éxito la 1, por eso estaban haciendo la 2, nos había llegado el rumor de que podía haber una 3, y entonces nos dijo, no, ¿para qué? Entonces yo lo miré y le dije, ¿cómo para qué? Le digo, si es un éxito esto, le digo, todo el mundo quiere ver una película serie de artes marciales, le digo, acá en la Argentina hay un montón de campeones. Y me dijo, mira, esto es una fórmula segura. Me dijo, vos ponés, yo los pongo a ustedes, con el lomo que tienen ustedes, yo me aseguro que vienen todas las mamás de los chicos. Con las chicas, con las ninjas, y con las chicas, con Beatriz Salomón, y con Patricia Sarán, y todas las que había, me aseguro que vengan todos los papás. Porque ponés un buen par de tetas, perdóname que lo diga así, y un buen culo, me dijo, y vienen todos. A ustedes les miran el lomo, y los chicos se divierten con Emilio Dizzi y con Guillermo Franchella. Me dijo, y es éxito, éxito seguro. Ahí te respondí porque nos hicieron, al menos con Argentina Son of Film, películas serias. Yo intenté y estuve ahí de hacerlo. Pero siempre pasa algo en este país. Después me conecté con un montón de gente importante del medio, para productores y todo, y el problema, ¿sabés cuál era en ese momento? El gasto de hacer una película de acción acá en la Argentina. Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. Primero que los productores van a lo seguro. Vos fijate que siempre están repitiendo casi siempre lo mismo. Y después el tema de los efectos especiales y todo, eso encarece mucho la película. Entonces, en ese momento, al menos en ese momento, el tema era ese, ¿viste? Hoy no sé, porque hoy yo estoy desconectado, pero bueno, ahora menos, olvídate. Ni se te ocurra hacer una película ahora. Pero yo creo que viene por ahí la mano, ¿viste? No es porque no había acá buen... Porque vos sabés que acá yo siempre digo lo mismo. Acá los argentinos son genios, porque con un pedazo de alambre y con una chapa te hacen un tanque. Entonces, películas se pueden hacer. Lo que pasa es que hace falta gente que tenga la cabeza y que no tenga la cabeza en otra cosa, ¿entendés? Y diga, bueno, dale, vamos, porque va a ser un éxito. Y después, bueno, ¿viste? No va en los artistas marciales, va en ellos, en los productores. Antes que, bueno, seguramente Leo tiene una pregunta para hacerte, yo quería agregar a esto que vos decís, de que, por ejemplo, vamos a agarrar la franquicia En Disputa, donde está Scott Adkins haciendo de Yuri Boyka, que pelean en la cárcel. Ahí, yo creo que es una película que no tiene tanta producción cinematográfica ni tanta inversión, y es un éxito increíble a nivel mundial. Entonces... Mira. Tranquilamente yo creo que se puede armar un producto tranquilamente acá. Hoy tranquilamente, como decís vos, se puede armar tranquilamente. Y yo creo que en ese momento también. Pero ¿sabés qué pasa? Con esto te voy a decir también, te vas a dar cuenta. Por eso las películas Los Exterminator y las otras, Los Bañeros y todas las que se hicieron, se estrenaban en vacaciones de invierno. Porque vos sabés que ahí, cuando haces una película para vacaciones de invierno, sabés que llenás los cines. Porque sí o sí se llenan los cines en vacaciones de invierno, porque la gente no sabe dónde llevar a los chicos, y si encima le sacás una película de ese tipo, o sea, o vos la fuiste a ver al cine, y los que la fueron a ver al cine fueron en vacaciones de invierno la mayoría. Entonces se hacían las películas para estrenarlas en vacaciones de invierno. O sea, es la mentalidad que tenían en ese momento. ¿Entendés? Y en la cara nos dijo, ¿para qué me voy a arriesgar a hacer una película de artes marciales que a lo mejor va a la mitad... De la gente que fue a ver estas, y con estas yo sé que tengo el éxito asegurado? O sea, el productor mira esto nada más. Mira esto. Yo estoy de acuerdo con vos. Acá no hace falta que haya grandes explosiones, que haya, no sé, destruir coches y todo, tirar coches por barrancos. No se puede hacer una película de artes marciales con los campeones que hay acá, la gente que hay acá. Pero bueno, viste, es esa mentalidad de que siempre estamos haciendo lo mismo. Te están haciendo una película cómica, o te hacen un terrible drama, o qué sé yo. Por suerte, las últimas películas del cine argentino fueron muy buenas, porque son premiadas en todos lados. Pero bueno, viste, de arte marcial ni hablemos.
No sé por tenemos qué. El debate. Yo creo que hoy el dragón tiene, está en el momento justo para ser tipo, viste, ese dueño de una mafia de así con traje, todo trajeado, me lo imagino. No, hoy, con la experiencia que tengo, ¿sabés qué? Pero no sabés el peliculón que podríamos hacer. Si tuviera que hacer de malo y me dijeran, me dieran carta blanca para hacer el papel, y te puedo asegurar que saben. Otra que el Joker. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque justo me escribió Ignacio Gontán, presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, diciendo que la Confederación podría apoyar a un proyecto cinematográfico. Mirá. Ojo, me lo acaba de decir. ¡Ojo! Mirá, ¡ojo! ¿Ves? Mirá, Nacho. Ya tenés ojo. Ahí una palanquita. Mirá. Ojo. Y si me deja hacer el papel del malo, me lo como al Joker. ¿Cómo es el Joker? ¿Es la del malo del de Batman? Sí. ¿Sabes? Yo soy más pirucho que el tipo ese. Pero no vale, pero Joaquín Fénix, ¿quién te ignoraba? Soy más piruchito que ello. Bueno, vamos con Leo. Leo, ¿te gustaría preguntarle algo? Bueno, sí, empecemos con la picanteada. O tal vez no picanteada, Yo te voy a ir nombrando, te voy a ir diciendo nombres y vos tratá de decirme así rápido que te evocan esos nombres. Por ejemplo, podríamos empezar con Emilio Dizzi, por ejemplo, en paz descanse. Un genio, un amigazo, un muy buen tipo, así como lo ves, tal cual como lo ves. Mirá. Qué grande. Era así. Emilio Dizzi era así. Está bien. Guillermo Francella. Un actorazo porque lo ha demostrado. No, son dos personas completamente distintas. Francella es más serio. Emilio era como lo ves en los personajes, es Emilio. Fíjate que lo ves así en los Exterminators, lo ves así con Susana Jiménez, lo veías así en Pepe Portón, es así. En persona también. Y Francella no, Francella es un personaje, Francella es más serio, es una persona más seria, es un actorazo. Los dos son buenos actores, porque no te olvides que Emilio Dizzi también en el cine hizo papeles dramáticos, sí. Hizo papeles serios. Sí, los he visto, hizo de malo también, sí. Y lo ha hecho muy, muy, muy bien. Sí, loco. Sí, 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 sí. Mirá, me habían dicho Francella eso, que es tipo sí, más serio. Viste, es una persona más seria. Si los comparás, los dos son distintos. Pero bueno, Francella es un poco más serio, viste, no es el personaje que ves. A lo mejor se cree la gente que se encuentra con Francella y le va a decir, viste, le va a ser el personaje. No, nada que ver. Bien, Pedro. A ver, vamos con esta. Héctor Echavarría. Mi sí, garrapata. ¿Garrapata? Claro. Porque ¿por donde iba yo lo tenía prendido a él. Yo iba a Sofobi y él iba a Sofobi. Yo fui a las películas y fue a las películas. Yo era director de Gimnasio Unique y él fue al Gimnasio Unique. Lo tenía siempre prendido atrás. pero ¿cómo era eso? ¿Por qué? Vino a la Argentina con el verso de que era el campeón americano de allá y se encontró conmigo, que era en ese momento era la figurita número uno acá de la televisión de artes marciales, pero no porque fuera el campeón yo. Campeones acá había patadas, pero bueno, yo estaba en la televisión, y si vos estás en la televisión, todo el mundo te mira a vos. Entonces claro. Él llegó y quiso copar la televisión y se encontró conmigo. O sea, existía una competencia entre vos y él. No, y también él quería tener el papel que tenía el dragón acá, en ese momento. O sea, no existía el dragón, era Néstor Barcé. Era el número uno de las artes marciales en ese momento porque estaba en el programa de Gerardo Sofovich, no porque él fuera el mejor artista marcial, aclaremos eso. Yo no era el mejor artista marcial, un maestro más de karate, un profesor más de karate. En ese momento yo era cuarto dan, con la suerte de que venía haciendo exhibiciones en todos los programas desde el año 80, y Gerardo Sofovich me contrató para hacer exhibiciones en el programa de él. Cuando Héctor viene y quiere copar la televisión, se encuentra con que estoy yo. Apareció en el programa de Gerardo, Gerardo lo sacó dos veces al aire y después le pegó una patada en el... se sacó cagando. Ahí estaba. ¿Entendés? Era así. Sí. O sea, esa fue la historia. Entonces, después voy a la película, cuando voy a la película, después se enteran que yo había tenido una pelea con él en Mar del Plata, entonces lo llaman a él también para la película. Él después lo supo aprovechar y se ganó su lugar. ¿Entendés por qué te digo que es una garrapata? Y cuando a mí me operaron de la cabeza,
porque tuve el derrame cerebral y yo era director de un gimnasio muy importante, llamaba UNIT, y supuestamente yo no me iba a recuperar nunca más, la garrapata fue a ofrecerse en mi lugar. No, pero, ¿te gustó? Tenía un temita. Esa no la sabe mucha gente, ¿viste? Por eso te digo, no, me nombras a él y yo te digo una garrapata. Yo no sabía lo del derrame cerebral tampoco. Bueno, yo tuve un derrame cerebral haciendo una acrobacia para la película. ¿En serio? Estaba ensayando antes de empezar a filmar para la película. 15 días antes de empezar a filmar. Hice una acrobacia mal, caí, pegué con la cabeza en el suelo y se me produjo un derrame cerebral y me tuvieron que operar. Tengo una trepanación de cerebro. No. Supuestamente, imagínate, una trepanación de cerebro, ya está. ¿Cómo va a quedar Néstor? ¿Cómo va a quedar Néstor? Así. Exactamente. Entonces, cuando me recupero, a la semana, si vos mirás la película, siempre lo digo, si vos mirás la película, esa foto que ustedes pusieron en el póster, fíjate que se me ven los puntos. Mirá. Yo firmé la película con los puntos de la operación de la trepanación de cerebro. Mirá la foto de cerca y se me ven los puntos. Pero a los 15 días se estaba filmando. Quedaste sin secuela. Sin secuela, porque por el entrenamiento, yo siempre lo digo, me salvó el karate varias veces la vida. Pero supuestamente cuando vos te levantás de una operación de esa, primero que te lleva meses reponerte y después que no quedás bien de una trepanación de cerebro. ¿Entendés? No. Bueno, yo encima anduve con un coágulo caminando 3 días, con un coágulo en la cabeza. Es una historia larga que anda por ahí en internet, anda dando vuelta. Entonces, un día voy, cuando me repongo y salgo del hospital, obvio voy a mi trabajo, yo era director de gimnasio UNIC, que era un gimnasio que estaba en Santa Fe y Rodríguez Peña, eran 3 pisos, yo era director de ese lugar. Entonces llego, bueno, imagínate, todos me reciben, hola Néstor, y me dicen, Miriam te está esperando. Miriam era la dueña. Yo voy al tercer piso donde estaba la oficina de la dueña, me dice, qué lindo verte acá, me dice, por suerte, estás bien, no lo puedo creer, me dice, hace 10 días que te operaron y ya estás acá. Le digo, sí, por suerte, bueno, ¿cómo hablar? Me dice, sentate. Y me dice, entre la conversación, me dice, ¿sabías quién vino para ofrecerse en tu lugar? Le digo, ¿quién? El amigo, Y entonces me contó, dice que se sentó y le dijo, mirá, yo soy el número uno, ¿te suena eso? Yo soy el número uno, y como este lugar es el número uno de Buenos Aires, porque ese gimnasio era muy importante, dice, soy el número uno, este gimnasio es el número uno y tenés que tener al número uno. Entonces ella le dijo, pero yo ya lo tengo a Néstor. Sí, pero vos sabés que a Néstor lo operaron de la cabeza y Néstor no va a quedar bien. Entonces no se sabe si va a volver a poder a trabajar, así que te vengo a ofrecer mis servicios. ¿Sabes lo que hizo la dueña? Lo sacó cagando. Y la señora se llama Miriam Bunin. Si querés la podés localizar y preguntarle. Miriam Bunin. Era la esposa de Jorge Fontevecchia. El gimnasio era de la señora de Jorge Fontevecchia. Para que veas que te digo los nombres y los apellidos. Y ella me lo contó así tal cual. Me dijo, lo saqué cagando. Porque le dije, acá el director es Néstor. Por eso te digo una garrapata. Ojo que no tengo nada contra Héctor. Mirá que ya esto que te estoy contando, vos sacá la cuenta, pasaron más de 30 años. ¿Entendés? Crece, ¿viste? Pero así también como creces y no querés, a veces digo, más sí, ya está. A veces hay que contar las cosas como fueron, ¿viste? Tal cual. No, tremendo. Y hay historias ahí que he escuchado de que en el set de filmación, cuando tenían que rodar escenas de combate, se daban masa, en serio. Se pudría todo, en serio. Muchos extras se quejan de que a él se le iba la mano, la pierna, todo. Ah, sí. Pero a mí, conmigo, la verdad, yo laboralmente no puedo decir nada de él. Siempre fue un caballero. Laburando juntos, cuando hemos hecho Exterminator 1, la 2 y Brigada Cola, la verdad no puedo decir nada. Ahí no puedo decir nada porque si digo algo es mentira. Claro. No puedo decir nada. Un compañero más de trabajo bueno. O sea, tampoco éramos amigos, pero no fue un mal compañero de trabajo. Claro, claro.
A ver, te pregunto el último nombre porque esto creo que debes saber bastante y mucha gente quiere saber. Nico. Con Nico no tuve nunca una escena y nunca me crucé con Nico. ¿Vos ¿En sabés serio? cuánta gente me pregunta eso? Yo no tuve contacto nunca con Nico, con el chico este. Porque a lo mejor si hubiera filmado, si yo hubiera filmado, viste que él en la 1 y la 2 no está. No. Bueno, ahí sí trabajábamos todos juntos, ¿no? Cuando vos ibas al set de filmación íbamos todos juntos. Pero en la televisión es distinto. El ambiente de la televisión es completamente distinto al del cine. Primero la gente es totalmente distinta. Y después la manera de filmar también. Porque a lo mejor, ponele, te citan a vos y a mí para filmar el martes una escena de Brigada Cola, ¿sí? Y filmamos. Y el miércoles a lo mejor lo citaban a Héctor y a Nico. Entonces nosotros no Claro. nos veíamos. Después compaginan ellos. Y Con la por edición, esas claro. cosas del destino, nunca me tocó filmar una escena con Nico a mí. Entonces nunca lo vi. ¿Entendés? Nunca tuve contacto con el chico. Por Qué eso loco, muchos me boludo. preguntan, digo, no, 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 nada, no puedo decir nada. Lo poco que sé, lo sé porque, bueno, después de años por los problemas que tuvo, pobre, y entonces me enteré como pudiste haberte enterado vos, ¿viste? Y yo decía, pucha, este era el pibe que era chiquitito cuando yo hacía Brigada Cola. No puedo decir Claro. nada, ¿viste? Lo único que puedo decir es que ojalá que esté bien. Yo quiero agregar un nombre a la lista que dijo Leo. Quiero agregar un nombre y que me cuentes de esas, de tus momentos como peleador dentro del Sí. ring contra Echeverría. Y después el segundo nombre que por ahí yo quiero agregar es Randolph McLean. Sí. ¡Oh! Randall, un tipazo. Randall era un tipazo como persona. Era muy buen tipo. Imagínate que vino de Estados Unidos acá, cuando llegó para hacer Terminator 2, no conocía a nadie porque lo trajo Héctor. Y yo lo conozco en el set de filmación, lo conozco ahí en la filmación. Y bueno, me lo presentan, no hablaba muy bien el castellano, hablaba una ¿Era verdad mezcla. que no lo hablaba bien? Sí, andaba con un muchacho que era, o sea, hablaba pero le costaba entender, ¿viste? Era medio como un yo Tarzán Tuyén, una cosa así. Y andaba con un flaco, me acuerdo que era el que más o menos le traducía. Después sí, empezó a enganchar. El chabón se ve que siguió estudiando o practicando y empezó a enganchar. Pero en la primer película era medio complicado, ¿viste? Le entendías, pero entendías medio a los ponchazos andaba. Aparte con un tipo que tiene el inglés como yo, sabés que yo no caso una de inglés, entonces que las pocas conversaciones que tenía con él, y si era para filmarla te hubieras cagado de risa, porque ¿viste? El tipo Ya. queriéndome hablar en castellano y yo queriéndole hablar en inglés, sabe lo que era eso, ¿no? Pero nada, no, un tipazo, era un muy buen tipo. Lo que pasa es que no sabía artes marciales, ya sé que me viene por ahí la pregunta, no sabía nada de artes marciales. Él era, Mira. él... Él hacía, había hecho de chico, creo que había dicho que había hecho un poquito de chico taekwondo. Y después en ese momento era contador, me parece, él trabajaba de contador y hacía culturismo, le gustaba las pesas porque tenía un lomo bárbaro el chabón. Y bueno, era el papel de él. El que hacía, la magia de las peleas de él es puro. ¿Cómo se dice? Es gracias a cuando pelea con Héctor, la experiencia de Héctor, y cuando pelea con Hugo Cato Quirín, la experiencia de Hugo, que lo llevaban, y bueno, entonces armaban las peleas, y entonces vos lo ves pelear y decís, bueno, este tipo sabe, pero no sabía absolutamente nada. Míralo como patea. Ustedes que hacen taekwondo, míralo como patea y te vas a dar cuenta. O sea, No, sí. el que hace artes marciales se da cuenta, ¿entendés? Vos te das cuenta. ¿Viste? ¿Te das cuenta cómo patea y todo? Que no cazaba No, uno. más duro que rulo de estatua era el hijo de puta. Claro, ¿entendés? Pero bueno, él no era un experto en artes marciales. Él lo trajeron para trabajar. Imagínate, si él lo contaba. Héctor fue al gimnasio, lo vio, lo conoció, le dijo, ¿te querés venir a la Argentina? Te hago trabajar en una película, en dos, tres. ¿Vos qué le vas a decir que no? ¿Sos un contador que está allá y qué decir que no? Imagínate. Bueno, es por el Obvio, avión. agarró viaje, ¿no? Y después, bueno. Siguió su carrera, hizo la 3, la 4, qué sé yo, y todo lo que hizo. Pero era un tipazo, era un muy buen tipo. ¿Y Mirá. Néstor Garcés versus Héctor Echeverría, arriba del ring? ¿Cuándo? ¿Hoy? No, épocas pasadas, épocas pasadas.
Y la pelea la tenés ahí dando vuelta. Fue una carnicería, un desastre. Ah, esa pelea es un desastre. ¿Qué quiere que te diga? Es un desastre. Yo la miro y digo, oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué hicimos? Pero bueno, no, la idea no era una pelea, sino una pelea de exhibición. Si hubiera sido la pelea de exhibición que iba a ser, hubiera sido una cosa muy linda. Si hubiera respetado lo que se iba a hacer, hubiera sido una hermosa pelea, un lindo recuerdo de nosotros dos. Ahora viene la pregunta. Sí. Néstor Barcé, ¿le ganaba por nocaut a Echeverría? Si quería. ¿Cuándo? ¿En la No, en ese pelea esa? momento. Sí, en ¿En esa esa época. pelea? Mirá, yo recuerdo en esa pelea, yo te voy a decir lo que sentí en esa pelea. Fueron varias cosas las que sentí. Primero que me quería ir a mi casa. Yo no quería subir al ring porque me llevaron engañado y entonces yo me sentía muy mal. ¿Viste? Entonces no quería subir al ring. Me amenazaron para subir al ring. ¿Cómo se Y sí, ¿Cómo? me amenazaron con un juicio porque yo había firmado un contrato y si no subía al ring, me rompían el lupite porque yo había firmado un contrato que tenía que subir a pelear. Y cuando yo les dije que me iba, que yo no quería pelear por un título que no existía, me vinieron con dos abogados, un abogado y el representante de Héctor y Héctor, y te la hago siempre. Me dijeron, si vos no salís a pelear, y nos arruinás el negocio y nosotros te arruinamos a vos. Claro, corta. Entonces, así de simple. Yo inexperto, si me lo decís hoy, ¿sabés lo que te digo? Primero que no te vas a animar a decírmelo porque te levanto el cogote. Y después me puedo llegar a cagar de risa y salís corriendo. Me lo decís hoy. Pero yo, viste, inexperto en un montón de cosas, me cagué todo y dije, bueno, está bien, y salí. Entonces cuando subí al ring, no tenía ganas de irme a mi casa. Realmente no tenía ganas de pelear. Y salí a hacer lo que habíamos ensayado. Tres rounds me lucía yo y tres rounds se lucía él. Y terminamos los garrotazos como dos hinchas, dos barra brava, ¿no? Y por eso la pelea se deslució y la mirada sí es patética. Yo lo miro hoy y digo, esto es patético. Yo pongo a dos alumnos míos a pelear acá y hacen un mejor papel. Por suerte, a mí me dejó varias cosas esa pelea. Primero, que tengo que, cada vez que vaya a firmar un contrato, tengo que mirar muy, muy bien lo que firmo, ¿no? Eso fue lo primero que aprendí. Lo Tal cual. segundo, que nunca tengo que dejar de entrenar, porque yo hasta ese momento no le daba mucha bola al combate, porque hacía 2 años que estaba entrenando para romper barras de hielo y había descuidado mis reflejos, mi coordinación. Lo único que hacía era en ese momento, recuerdo que fue más de un año y medio, que lo único que hacía era entrenar con pesas y contra la piedra y los maquiguaras para poder romper las barras de hielo que me ponía Gerardo, que me ponía pila de 9, 10 barras de hielo y quería que yo las rompiera. Entonces, cuando llegó el momento de hacer esa pelea, yo recuerdo que no tenía buenos reflejos. Es más, yo siempre lo cuento, cada golpe que me tira Héctor, yo casi casi cierro los ojos. Me cubría y cerraba los ojos yo. Y otra cosa que recuerdo es que nunca le pegué con toda la potencia que tengo. Si me preguntás por qué, porque soy un pelotudo, porque soy de esas personas que es fiel a sus creencias y yo no había ido a pelear contra Héctor, yo había ido a hacer una pelea de exhibición. Si bien en momentos parece que, le hubiera, que nos queremos arrancar la cabeza, yo recuerdo que cuando le pegaba, cuando llegaba con los golpes, yo no tiraba los golpes con toda la potencia. Eso lo recuerdo patente. Y cada vez que iba al rincón, le decía a los dos sparring míos, a los dos chicos que estaban conmigo, le decía, ¿cuándo termina esto? ¿Por qué round vamos? ¿Por qué round vamos? Yo Claro, me quería ir a mi claro, casa. claro. Me quería rajar. Me sentía muy mal anímicamente. Cuando vos te sentís mal anímicamente, no estás, viste, 100% ahí. Yo recuerdo esas cosas, la pelea. Y después otra cosa que recuerdo fue, no sé en qué round es, si es en el tercero o en el cuarto, yo no recuerdo bien. Chocamos los dos. Yo tiro un golpe y él tira un golpe. Y viste cuando los dos golpes llegan a la vez, pero el de él me Sí. llega de lleno a la pera. Y yo caigo con una rodilla. Fíjense que caigo de rodillas. Eso es un segundo que caigo de rodillas y me vuelvo a levantar. Y ahí me di cuenta que Héctor no tenía golpe como para noquearme. ¿Vos te das cuenta? Claro. Sí, sí, sí. Si peleaste mucho, te das cuenta cuando el tipo tiene potencia para noquearte. Tal cual. Y fue un golpe de lleno. Si vos miras la pelea, si no sé si es el tercero o el cuarto round, es un golpe de lleno que él me da
Y los dos tiramos el golpe a la vez, pero llega el golpe de él primero. Y me da bien de lleno en la pera. Y yo caigo de rodillas y me vuelvo a levantar. Y me acuerdo que cuando fui al rincón, después cuando terminó el run y fui al rincón, me dice uno de los chicos, ¿qué golpe que le puso? Y yo lo miré y le dije, pero no tiene potencia para noquearme. Yo ya sabía que no me podía noquear, Héctor. Son las cosas que recuerdo, ¿viste? Porque estás ahí en la pelea y pero bueno, realmente es un desastre la pelea, porque yo no estaba entrenado para hacer una pelea, porque cuando vos estás en... Te dicen, vas a hacer... A ver, por ejemplo, ustedes que son artistas marciales. Yo te digo, bueno, vamos a pelear. Bueno, vos me decís, bueno, ¿cuándo peleamos? Dentro de 2 meses, te doy 1 mes y medio para que entrene. Y después vamos a pelear. No lo hacemos de un día para el otro. ¿Entendés? De un día para el otro haces una pelea de verdad, qué sé yo, salgo a la calle y me peleo con un tipo. Pero claro, si vos pactás una pelea, y más una pelea importante, pones una fecha y los tipos se entrenan. Nosotros no, nosotros hicimos una pelea de exhibición. ¿Para qué íbamos? Se hizo una coreografía y ya está. Para ver la entrevista, para hablar. Gracias a Rodrigo Sujodoles por decir que bueno, es una gran entrevista. Porque vamos a tener novedades, Rodrigo, próximamente. También un gran periodista, amigo de Locos. Y Leo, que algún pedido especial para el Dragón, es tu momento. Sí, por supuesto. Bueno, mira, Dragón, esto no tiene nada que ver con las artes marciales, tiene que ver más con el mundo de los videojuegos, ¿sí? De los juegos de pelea. No tiene nada que ver con el programa, pero bueno, yo voy a aprovechar porque si no hago esto, me van a matar. En el mundo de los videojuegos, ahora le dicen eSports, hay un género que son los juegos de pelea, de tipo Street Fighter, que lo conocés, me imagino, de Street Fighter. Sí, bueno, sí. Hay una comunidad muy grande, muchos pibes que compiten, que viajan al exterior, todo. Y bueno, nada, esa comunidad se conoce como FGC, ¿sí? Ellos obviamente aman todo lo que es el mundo de las artes marciales. Te conocen, por supuesto, y son muchísimos, son realmente mucha gente. A mí me gustaría que vos le mandes un saludo a la FGC Argentina. Yo después te lo subo a Twitter y seguramente van a estar todos muy contentos. ¿Cómo son las siglas? Decímelas. FGC, que es Fighting Game Community. Pero FGC. Obvio. A todos los chicos y muchachos de la FGC, FGC. ¿Y qué quiere decir? Decímelo, traducímelo. Comunidad de Juegos de Pelea. Ah, vamos los muchachos de la Comunidad de Juegos de Pelea. ¿Tienen algún personaje que sea el dragón? Porque si no tienen un personaje que sea el dragón, se pudrió el rancho. Hay un montón de personajes que se llaman dragones, un montón claro, de juegos distintos. Así que claro, pero decirles que el único dragón argentino soy yo. Entonces les mando un abrazo grande. Buenísimo, muchísimas gracias, Dragón. No, al contrario, gracias a ellos que son los que difunden las artes marciales, porque no solo nosotros que hacemos artes marciales las difundimos, todos aquellos que tengan un portal, que pongan un juego, que pongan una película, que hagan una serie, todos están difundiendo las artes marciales. Así que mandarles un abrazo grande. Bueno, ahora me queda a mí. Dragón, me gustaría pedirle, bueno, que les mandes un saludo muy grande a toda la gente que estuvo viendo el programa. Básicamente eso, agradecerles a todos los que se conectaron, que estuvieron chateando, a todos tus seguidores, a todos los seguidores nuestros de Loco por Decade, Hablemos de Todo. Un saludo especial para toda la gente que hoy se conectó a ver Tomemos Mate con el Dragón en Hablemos de Todo. Mirá, yo lo que les quiero decir a todos, que son toda la gente linda que toma mate conmigo todas las mañanas, y a ustedes y todos los que estuvieron enganchados en tu programa y estuvieron escuchando, es que ojalá que lo más importante, que tengan salud. Porque hoy nos dimos cuenta, mucha gente se dio cuenta de que lo más importante es la salud. Que tengan salud. Porque si no tienen salud no pueden hacer nada. Lo demás es todo cháchara. Como decía el general San Martín, ¿no? Que se decía, yo le cambié el sentido. Lo importante es la salud, lo demás no importa nada. El general decía, lo importante es ser libre, lo demás no importa nada. Pero sí, ser libres y salud. Que seamos todos libres y que tengamos mucha salud, todos los que te escuchan a vos y todos los que me escuchan a mí todos los días. Y gracias por el cariño que me dan siempre. Y antes de darte el cierre, hoy te lo vamos a dar a vos. Y antes que me maten a mí también, me acaban de decir que le mandes un saludo al grupo TKD Amigos No Topo. Así, TKD Amigos No Topo. Porque había infiltrados.
Nos echamos. Saludos a los no topos de TKD. Pobre topo, ¿no? Pobre topo. Mamá. Bueno, nada. El cierre, por favor, queremos que darte la voz. Como vos para más te guste la manera que vos te salga, hoy el programa lo cerrás vos. Para que Leo se pone de ninja, yo muestro el mate. Acá tengo el mate para que vean que estuve tomando mate con el ninja. ¿Qué clase de falta de respeto sería, ¿no? Y ahora sí, bueno, el cierre de hoy es tuyo, Dragón. Gente, que terminen bien el año, que tengan salud y acuérdense siempre y nunca dejen de tenerle miedo al Dragón. ¡Grande, Dragón! ¡Vamos! Muchísimas gracias a todos.